En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. En Navidad Dios nos lo ha dado todo. Fragmento homilía, Padre Pedro Justo Berrío, Parroquia La Milagrosa, diciembre 24 de 2017. La Navidad no es otra cosa, sino la generosidad infinita de Dios con nosotros, encarnada en el niño Jesús, su amor inmenso e infinito, expresado en la pequeñez del niño. Recibimos salvación, santificación, entre otros muchos dones, sin los cuales nuestra vida no tendría sentido. Contemplemos al niño Jesús con los ojos de la fe. Saquemos varias enseñanzas para nuestra vida en esta reflexión. Primero, dejar que su imagen celestial nos redima. Ninguno de nosotros, estando al lado de Dios Padre, hubiera bajado la tierra, haciéndose humilde, incluso sufriendo incomprensión desde antes de nacer, por amor a la humanidad. Solo el Hijo de Dios podía hacerlo con tal amor y perfección. Segundo, nos invita a nacer de nuevo. Esta noche de Navidad es una invitación a nacer de nuevo. Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Juan 3:3. Nacer de lo alto es dejarnos renovar espiritualmente, dejando el pecado, viviendo en virtud, con un alma pura, a los ojos del cielo. Tercero, toma nuestra condición humana por amor. Toma forma humana para comprender nuestras fragilidades, supliéndolas con su fuerza divina de amor, caminando junto a nosotros. Si Jesús no se encarna en nosotros, no es noche de Navidad, sino un diciembre más, donde con todos compartimos, menos con el niño Jesús. Cuarto, espera como regalo nuestro corazón. El niño Jesús pide que lo contemplemos, ofreciéndole con amor, sin reservas, nuestro corazón, para morar en él, santificándonos, pues sólo con el Hijo de Dios en nuestros corazones haremos de este mundo un lugar mejor, pero lo más importante, cada vez más santo. Quinto, quiere que en nosotros siempre sea Navidad. Nos da un auténtico espíritu navideño, que es mediante el cual recibimos a Jesús, quien con su amor nos salva diariamente, haciendo de cada día una Navidad y de nuestro corazón un divino pesebre, todos los días del año, sin importar los problemas. Oración, Señor Jesús, ven y mora en mí, para que siempre sea Navidad en mi corazón, ya que viniste para salvarme. Me entrego totalmente a ti. Haz tu divina, santa y perfecta voluntad. Amén. Divino Niño Jesús, ruega por nosotros. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez.